Sí. Justo por esta fecha, 2 años, en la cafetería Hilario, ¿Te imaginas? que nos sentamos allí las dos a charlar y a ver que si esto podía salir adelante con aquel libro de fotos que le habíamos hecho a las niñas, que habíamos sacado por la calle y que habían para ver qué opinaba la gente. Sí, Y fue genial. ¿Qué iba a decir, eh? Después de tanto tiempo pensando y pensando, y si íbamos a salir, si no íbamos a salir, si podríamos llegar, y al final, mira. mira dónde estamos. La verdad es que en poquito tiempo. Pues sí. ¿Y te acuerdas a las niñas, las que las pusimos a hacer dibujos, que las pobres no sabían nada? Y dijimos, venga, vamos a hacer un concurso a ver de dibujo Con nuestros y hay un niños. premio. Y las pobres se pusieron allí a hacer muñecas y Muñecas y muñecas. muñecas, y así nació nuestro logo, Y con así. un concurso familiar. Y la que más nos gustó, Pues pues ese fue nuestro logo. sí, lo ¿Te acuerdas, hizo. Isabel, que decía que Sí. sí íbamos a inventar otro concurso para que ella pudiera también ganar el concurso? Isabel, con 6 años, la pobre lloraba y decía, ¿y yo por qué no? Pues hay que inventar otro concurso para que gane yo. Y al Sí. final fue Sofía, con 8 años, quien dibujó la muñequita. Y la verdad es que nada, pues a partir de ahí ya todo rodado, ya empezamos. ¿Te acuerdas también que no le queríamos comentar a las amigas nada? Porque dijimos, esto no sabemos si va a salir, no va a salir, vamos primero a hacer un estudio, a ver cómo vemos nosotros el mercado, que venimos de, pues nada, de derecho, que no tiene nada que Nada que ver, ver con este nada mundo. que ver. Y ahí todo como en petit comité, luego se lo dijimos primero a nuestra familia. Familia, que nos dijeron que cómo nos habíamos metido en este lío, en este momento, que era mucho dinero, pero le dijimos que bueno, que era un proyecto que nos Sí, hacía mucha ilusión desde y hacía ellos lo muchísimo. sabían además, y es verdad que nos apoyaron desde el principio y dijeron, pues bueno, pues las cosas hay que intentarlas Y nos ayudaron muchísimo, y nos claro. ayudaron mucho, ¿no? Y bueno, a día de hoy nos apoyan, porque Mucho. ¿quién se encarga de todo cuando nosotros estamos Esto. horas y horas metidas en el taller? La verdad Sí. es que los pobres, Los maridos son los que llevan la voz de la familia ahora. sí, la verdad es que sí. Luego, ¿cuántos proyectos hemos hecho en estos 2 años? Empezamos, bueno, el Sí. primer año, que fue pues un poco la preparación. ¿Te Con la acuerdas entrada en cómo nos FIMI, ¿cómo fuimos? nos fuimos Fuimos a a FIMI las FIMI. dos? Como si fuéramos con toda una maleta, con Sí, muchas sí. ilusiones, Y nada de con experiencia. nada, con un miedo horrible a ver si nos empezaban a preguntar cosas que no entendíamos. Sí. Y codeándonos allí con las grandes firmas, nosotras chiquititas, que lo que llevábamos era un muestrario. Sí, Y nada, y nos fue muy y cómo bien. nos fue, la verdad es Nos que fue muy bien, encantó. encantó, tuvimos mucha aceptación. Y la verdad es que sí, eso fue un Sí, impulso y bueno, enorme, y luego enorme. llegamos aquí y Moda Cálida, la Moda verdad, que Cálida le enseguida nos encantó. acogió bajo su paraguas, le encantó, no pasamos casi casi preselección Sí. y enseguida, enseguida empezamos a desfilar Sí, con los grandes sí, de aquí. Parece sí. mentira, pero En un año enseguida. empezamos, bueno, primero eso, pues fue la partida, el punto de salida en FIMI, y luego de ahí ha sido un no parar, un No parar, año. no parar. La verdad es que llenos de, bueno, de mucho trabajo, de muchas noches sin dormir también, Sí. porque cuántas veces nos levantamos cuando vamos las dos a tomarnos el café juntas y decimos, esta noche no he dormido. Y Sí. tú me dices, yo tampoco. Y las preocupaciones, y luego Pues también mira. muchas satisfacciones en un año, la verdad es Sí. que sí. ¿Y cómo empezó todo? Empezamos con la moda en la colección de verano, que Sí. ya la hemos terminado, finiquitado, hemos vendido. Ahora estamos con invierno. Que está teniendo mucho Mucho éxito éxito. y bueno, y además, bueno, y yo a mí lo que más me sorprendió de todo de esta trayectoria es cuando de repente ya en esta campaña la prensa nacional de repente te llaman, pues estás en casa, oye, que estás en la revista 10 minutos, oye, que estás en la revista Sí. en El País Semanal, y era es como yo creo que es lo que realmente esos Sí. momentos dices, oye, pues no lo estamos haciendo tan mal, Sí. o por lo menos estás ahí un poquito pues a la altura Sí. y oye, pues también te da mucha seguridad. ¿Te acuerdas cómo también empezamos el tema de las comuniones? Que Ay, prácticamente fue, sí. vamos a sacar el vestido de comunión de tu niña. Y Sí. luego uno vino a otro y otro vino a otro y la Y gente sobre todo la empezó gente cómo confía en ti, porque sin cuando tener salió nada en el Comunión no había mercado. salido ni verano. No Y de teníamos nada en repente, el nada, mercado. teníamos un vestido que a la que pobre niña que se lo probaba, Le quedaba o enorme. grande o le quedaba pequeño. Y la madre no sabía qué iba a resultar al final, pero decía, Sí. bueno, pues apuesto. Y como la gente ha confiado en nosotros, como la gente nos ha querido desde el primer momento, cómo ha ido todo caminando con todas las Con dificultades. dificultades y días que, bueno, que claro, que oye, que los disgustillos no nos los quita Nadie. nadie. Sí. Y los disgustillos sales de un taller, en fin, todo eso al final, Los no todos los talleres, días. los talleres. Esa es Sí. Luego es verdad mi que gran tenemos piedra. mucha gente muy buena Sí. que también está ahí, que oye, Que todos no es también, fácil sí. confeccionar aquí en Las Palmas, que los talleres son muy pequeños,
que muy poquita gente, aunque parece que hay mucha. Y que luego nuestra producción ahora mismo tampoco es una gran producción y los talleres también hacen un gran trabajo porque, oye, a nosotros nos están trabajando según las necesidades. Eso también en sí. Madrid es difícil imposible. Encontrarlo. O sea, te dicen, mil prendas de iguales. Y claro, tú al principio no tienes mil prendas, tienes siete. Sí. Siete prendas de un diseño, porque lógicamente en el mejor de los casos tienes 10 o 20. Sí. Pero claro, estamos hablando. ¿Te acuerdas cuando llevábamos a los talleres y nos decían, sí, mil prendas? Pero ¿cuántas me vais a encargar? Y nosotros le decíamos, nos encantaría encargarte 3.000, pero no lo sabemos. Pero puede ser que te queremos 3. Claro, y nos decían, pues no puede ser. ¿Cuántos talleres, cuántas llamadas hicimos a los talleres, mucha. Paola, aquel año de buscar y buscar y buscar? Mucha. Y luego, bueno, pues dimos con aquí, al final todo es aquí, en Canarias. Sí. Y con gente maravillosa, que evidentemente todos tenemos fallos, porque además todos estamos empezando en este mundo, hombre. Sí. Sobre todo ellos, que han confiado también en el tema infantil, cuando no estábamos. Hemos empezado todos los talleres, incluso apostando por nosotros, por la ropa infantil, que mucha no habían construido. Mucha gente que nos ha apoyado. Sí. Pero, ¿y qué me cuentas del primer catálogo que hicimos? Sí. Que llovió de verano, vendíamos verano, Paola, el 30 y de agosto, el 30 el día de mayo. De 30 de mayo. El día que más ha llovido en Canarias el año pasado. Que yo llevo, el día que más ha llovido, y aquello dijimos, nuestro primer catálogo, o sea, si hemos superado esto, y salieron las fotos maravillosas, porque parecía verdaderamente que estábamos en la Toscana, que nuestra primera colección tenía que parecer como el título, Veraneo en la Toscana con aire español, y bueno, y al final pues, salió bonito, porque también es un buen equipo, Marcos también apostó por nosotros, y ahí está a día de hoy, y fenomenal. Sí. Y luego lo bonito que es trabajar con niños, ¿verdad, Paola? Lo gratificante que es. Sí. Yo tengo menos paciencia que tú. No, pero es muy gratificante. Yo muchas veces lo pienso, lo de por qué nos dedicamos a los niños. Sí. Es precioso. Primero, la moda infantil es muy bonita. Sí, la moda infantil sí. Es muy bonita. Y luego, no me digas tú a mí, hombre, vamos a ver, los niños son niños, como siempre decimos. Sí. Pero ¿qué me dices de esos niños en esos desfiles? Es verdad que lo dan todo. Que lo dan todo. Lo dan todo por nada. Por nada, por una nada. Sonrisa, sí, mira, sí. Además es que no te piden nada, no te dicen, se portan estupendamente, llevas 17 niños, los pones en una fila, están 15 minutos esperando a salir. Y luego con esa sonrisa, lo único que le dices, mira, solamente tienes que levantar la cabeza y caminar, y parece que lo llevan haciendo toda la vida. Es muy bonito trabajar con niños, vamos eso a ver, sí, es esa parte. Que bueno, pero yo te digo una cosa, los niños, es como lo de los profesores que siempre dicen, los niños dan menos problemas que los mayores. Yo creo que al final sí. Depende. A mí me encanta. Acuérdate de los gemelos nuestros del año pasado. Sí, bueno. Que luego los comí de milagro. Pero bueno, pero y luego lo bien que lo hicieron. Sí, y luego, y cuando entran en el taller tiembla. Pero bueno, como decimos, es que lo ponemos así para ellos. Sí. ¿Sabes? Si no se suben al caballo, se cuelgan de la lámpara. Pero dices, si es que lo, no le vas a decir que no lo toques, si está todo puesto. A mí me encanta la moda infantil, la verdad también. Es que sí. Además es muy gratificante, a los niños les gusta mucho, sobre todo a las niñas cuando te dicen, me encantan tus vestidos. Ay, cuando están en ese taller tan mona. Sí. Se quiere probar todo. Dice, ¿me puedo probar todos los vestidos de comunión? Y le decimos, claro que sí, pruébatelo, sabemos que es la tarde entera. Pero bueno, da igual, porque se lo prueban todos y son felices. La verdad es que sí, a mí la verdad es que estoy contenta. Sí, y estamos las dos contentas, ¿verdad? Ha sido un año bueno, largo, con dificultades y con una proyección, claro, que no sabemos, todo esto sigue siendo un proyecto. Sí. Que saldrá o no saldrá, nosotros estamos ahí cada día caminando, para mí eso es lo que nos da el cada día un pasito más. Claro. Porque es imposible pensar mucho más lejos del mañana directo. Porque nuestro es que objetivo realmente es seguir estando y poder estar cada día mejor. Sí. Y luego ya, hombre, nosotros tú sabes que cuando nos sentamos dijimos claramente que el futuro de la moda infantil está fuera de España. Sí, pero porque aquí los costes son muy altos. Y aquí, claro, todo lo que es fabricar en España es claro, o sea, si ya llegas a un sitio a cualquier centro low cost y solamente lo que te ha costado la tela lo tienes confeccionado. Claro, pero bueno, también hay que también trabajar desde pequeñitos la elegancia, Paola. Sí. Porque, mira, yo tengo niñas y tú tienes un niño y yo tengo dos niñas. Y vamos a ver, está muy bien que, oye, que pues, la vida de hoy pues es cómoda, tienen actividades, salen del colegio, tienen actividades, llegan los fines de semana, el que no se va a jugar al fútbol se va a montar a caballo y el que no va a jugar al tenis. Pero los niños tienen que saber vestirse.
desde pequeño. Y eso al final se inculca también un poco dentro de casa, porque un niño, como yo digo, en chándal toda la vida, pues al final de mayor, con 16 años, ¿cómo le va a poner a la niña con 18 años unos tacones? Pues no, porque... Y es importante el tema de también desde pequeñito, es verdad que bueno, que el tema de la elegancia se ve como pues para más adultos, pero yo creo que es... Pero tienen que saber vestir en cada momento. Exacto. Que ir al parque puedes ponerte cualquier cosa, y cuando vas a comer con tus padres te tienes que vestir de otra forma, y cuando tienes una ceremonia, unas navidades, claro, te tienes que vestir de otra forma. Yo creo que eso es una labor importante desde dentro de casa, porque es verdad que cuando oímos, por ejemplo, a muchas madres, y tú y yo lo comentamos, porque pensamos igual... Es que me ha costado, bueno, al final mira cómo viene, porque es que no se quiere poner nada. Y a mí muchas veces me entran ganas de decir, si tengo confianza lo digo, pero es que si tú solamente le vistes así, la niña lógicamente no aguanta otra cosa. Si tú siempre le la vistes con un leggings y una camiseta, luego es imposible que le pongas un vestido. Pero hay que acostumbrarlos, porque es una labor, como hay que enseñarlos pues a comer, pues también el tema del vestir también es importante, porque luego queremos que cuando van a ver a los abuelos vayan bien vestidos, cuando llega el día de Nochebuena, que no se quieran poner... Sí. Entonces, yo pienso que la elegancia no está reñida con la moda infantil. No. ¿Y tú cómo ves la moda de ahora, así para nosotras? Porque tú vas siempre ideal. Ella va siempre ideal. Ideal. No, hombre, no. Monísima, monísima, monísima. A mí me gusta mucho la moda. Yo es verdad que soy como más desenfadada. A mí me gusta mucho y miro mucho las tendencias y miro mucho los colores y miro mucho también dentro de lo que yo me puedo poner, porque ni mido un 80 ni peso 45 kilos. Eso es muy importante también. El saber, yo pienso que al final el éxito... Vamos a ver, las tendencias están ahí y lógicamente hay que seguirlas. Nosotras no seguimos tendencias, tú lo sabes. Nosotros es lo que nos gusta, lo que encajamos, y casualmente este año en la colección de invierno hemos dado con la tendencia, que es todo inglés. Es como de repente, bueno, pues hemos tenido esa gran suerte, que es por lo que, bueno, pues los medios de comunicación pues nos han sacado. ¿Y qué me dices de cuando tú fuiste a Globalia? Ay, y yo vi aquellas marcas, miles de marcas, todas súper conocidas. Pequeñitas. Y nosotros en Moda Cálida, cuatro vestidos, y yo te llamé y te dije, Paola, no nos van a sacar nunca. Y de repente empezaron a sacarnos. La verdad es que hemos tenido mucha suerte. Sin haber pagado nada, o sea, porque tú dices, bueno, realmente sacan a quien luego le está publicitando, lógicamente, las revistas y le está manteniendo económicamente. Pero bueno, pues mira, pues no lo habremos hecho tan mal. De momento, con la tendencia, sin haberlo buscado, dimos. Hemos dado el clavo. Yo pienso eso, que el tema de la moda, volviendo un poco, es saber compaginar ambas cosas. Y sobre todo lo que tú dices, el saber vestirte según como tú eres. Y lo que te queda bien. Y luego, bueno, pues lógicamente estar al día en las tendencias y dentro de ello. Más nosotras que estamos en este mundo, porque a mí muchas veces hay momentos, colores que no me gustan, pues porque no me sientan bien, porque yo soy muy blanca. Pero claro, también tienes que ir, al estar en este mundo, tienes que intentar estar también un poco en el momento, porque si se lleva el verde no vas a ir tú de amarillo, porque, o si se lleva el amarillo no vas a ir tú de rojo, porque yo parece creo que estás un poco fuera. Entonces, es verdad que eso sí tenemos que tener un poquito cuidado. Más que nada también porque... Lo que pasa es que nosotras es que luego somos tan nosotras que hacemos bueno, lo que nos da la gana. Luego ya hacemos lo que nos da la gana. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, que luego hacemos lo que nos da la gana. Y según el momento, si cuando nos levantamos a las 7:30 de la mañana tenemos una cara y luego vamos... Sí, es como nos vestimos a las 7 de la mañana y así vamos. ¿Verdad? Sí. Nos lo pasamos muy bien. Eso es importantísimo, sobre todo tener un socio que sea tu amigo, porque esta es la parte bonita, la parte del diseño, las colecciones, los desfiles... Luego está la parte fea, la parte dura, que es cuando no te llega el dinero, cuando te falla uno, cuando no te paga el otro, cuando tienes que estar detrás de uno. Y si tú no estás muy contento con tu socio, si tú no eres feliz, si tu socio con mirarte no sabe tu estado de ánimo... Exactamente, que siempre ponerte un poco en la postura del otro, evidentemente, oye, pues todos somos humanos. Malos días tenemos todos. Pero bueno, nosotros en eso la verdad es que a mí no me gusta decirlo, porque como somos tan jovencitas juntas, y yo pienso que nos vamos a hacer súper viejas si Dios quiere... Eso no creo que sea nuestro problema. Pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y nos apoyamos mucho entre nosotras, porque la que no tiene un día mal, o una lo tiene la otra, pero siempre la otra pues da ánimos, tira y todavía no hemos tenido malos los dos el mismo día, porque si el día que lo tengamos los dos el mismo día será duro, pero bueno, por el momento vamos sorteando
la tempestad poquito a poco. Es un mundo complicadillo, ¿eh? Porque estamos en un momento malo. Lo que pasa es que lo bueno de nosotras es que nos metimos aquí sabiendo ya que era un momento súper malo. Sí. Y peor no puede ser. Éramos tan conscientes de ello que dijimos, esto es muy difícil, pero si hay alguna posibilidad, nosotras la buscamos. Luego es un mundo de los diseñadores. Nosotros hemos tenido muchísima suerte porque es verdad que la gente se porta muy bien con nosotros. Sí, yo cuando oigo eso, de que a nosotros no nos ha tocado. No. ¿Sabes? Que hay un poco ahí como rivalidad entre unos que se pisa. No. Nosotros, la verdad es que éramos el perfil. ¿Te acuerdas cuando nosotras decíamos? Seguro que dicen que estas son dos niñas aburridas. Que se han aburrido. Que se han aburrido y ¿verdad? Decíamos, eso seguro que lo va a pensar todo el mundo. Y de verdad que cuando uno está aquí es porque le gusta y porque quiere trabajar. Si no, aquí no hay nadie que se meta en esto porque está aburrido. Y sobre todo tienes que respetar, te podrá gustar más o menos el trabajo del otro diseñador. Pero tienes que respetarlo porque tú sabes lo difícil que es. Y lo duro. Y todo el que está y ahí. Y lo que vale. Exacto. Y normalmente aquí todos, yo no conozco a nadie en Canarias que no vaya con su dinero. No, claro, exacto. Todo el mundo está apostando su dinero y es muy difícil. Su dinero, y entonces, su mí, trabajo. Y para mí todo el mundo ya tiene, pues lógicamente ya tiene un mérito increíble por estar ahí. Pero luego es verdad que con nosotros la gente nos ha ayudado. Sí, yo no me he encontrado que nadie nos haya al revés. ¿Te acuerdas que dudamos? Ay, madre, cuando conocíamos a algunos diseñadores, decíamos, este seguro que cuando se entere que estábamos nos va a poner de vuelta a perejil. Pero luego cómo estuvo ahí desde el primer momento y además, oye, felicitándonos en cada desfile, de verdad, ¿sabes? Dándote la enhorabuena de verdad, que sabes. Y eso la verdad es que te ayuda también un montón. Es un mundo que yo por lo menos en nuestra experiencia creo que la gente nos ha ayudado más que nos ha puesto los traspiés. Sí, yo creo que infinitamente más nos han ayudado, infinitamente nos han dado ánimos, nos han pasado hasta contactos que en otra profesión, por ejemplo, en el derecho, la gente no se pasa esos contactos. Sí, no, y yo pienso que nosotros no podemos tener queja. No. Y luego, bueno, pues que también para nosotros eso era importante porque necesitamos esa seguridad de venir las dos de otro mundo y que, oye, que aquí hay gente muy buena, porque muy en Canarias hay gente muy, muy buena. Y el baño es espectacular. De lo mejor del mundo. Hombre, yo te digo una cosa, cuando estuvimos en la Semana de Moda Cálida, en el sur, yo lo diré siempre, vamos a ver dónde se pongan los diseñadores canarios, que se quitan los cuatro que vinieron de fuera. Aquí la licra la trabaja muy bien. Canarias, pero como centro del mundo, ¿eh? Sí, o sea, aquí si lo hacen bien y con un poquito de proyección de futuro, probablemente la Swimwear Fashion Week Gran Canaria Moda Cálida será una de las pasarelas internacionales más importantes del mundo, porque es que de baño no hay nada. Lo es. Miami, lo que pasa que sí que es verdad que necesita ese reconocimiento a nivel nacional, que no lo creamos, realmente lo es. O sea, que no lo creamos los propios españoles, porque es de lo mejor que hay en el mundo. Y hay un nivel muy bueno. Muy bueno, Y eso la verdad es que, claro, el estar tú ahí, ¿te acuerdas nosotros que no pensábamos, que nos iba a decir en dos años que íbamos a poder a desfilar con Moda Cálida? Y con Gore-Tex de compañero, porque Gore-Tex es la firma esta israelí de bañadores, que es espectacular, que es la mejor verdad del mundo, y viene a Canarias. Enseguida se ponen todos sus técnicos. Que hay veces que tú dices, la gente más alta, a veces bueno, da lecciones de humildad. Lo más normal. Sí, exacto. Sí. Porque están ellos y qué profesionales son para todo. Sí. Y la verdad es que, oye, estar ahí desfilando fenomenal. Con ellos. Lo de Moda Cálida en Las Palmas, en el sur, estuvo genial. Y para nosotros fue el antes y el después. Después de la swimwear fue diferente. Claro, te sientes ya que estás pues ahí y que bueno, pues y que ya pues la gente la prensa nacional ya te llama. Es que es una plataforma que yo nunca podré darle las gracias suficientemente al Cabildo. Al Cabildo y a su y programa a de moda calidad. La verdad es que porque lo trabaja muy bien. Es un antes y un después. Si tú consigues desfilar para Moda Cálida, como es nos ha pasado que te a nosotros. Muchos requisitos, o sea, vamos a ver, tú tienes que tener, tienes que tomártelo en serio. Sí, no puede ser un hobby. Esto no es un hobby, es lo que hablábamos. A mí la gente que se cree que esto es fácil, pues fácil no. El que está ahí ya metido tiene mucho mérito porque, oye, es muchas mucho horas trabajo, de trabajo. Muchas horas, estás invirtiendo lo que tú comentabas antes, mucho tu dinero y arriesgándolo y por un proyecto que puede salir o puede no salir. Pero es verdad que si tú eres responsable con todas estas cosas, y tu producto es bonito y les gusta, claro. Te ayudan y mucho. Oye, nosotros. Te ayudan y mucho porque los profesionales de la swimwear,
Bueno, vinieron todos los técnicos de sonido del programa de La Voz. Pues fue espectacular, sí, sí, sí. Y los niños estaban ideales, no me digas tú a mí, qué monos eran todos. Todos, y sí. A mí me gustó muchísimo y la profesionalidad, cómo te tratan, cómo tratan a los niños, que eso es importante porque todos sabemos que cuando hay menores por medio es mucho más difícil manejar la situación. Los niños no pueden trabajar lo mismo que un adulto, tienen sus descansos, tienen sus tiempos de juego. No les puedes probar más que una vez, solo pueden desfilar una vez, pero ellos lo organizan muy bien, es verdad que se rodean de muy buenos equipos con mucha experiencia y cómo los tratan con cariño, entonces, cómo se lo explican. Yo la verdad es que... Y vuelvo a repetir, los niños se sorprenden porque tú dices, bueno, están aquí y realmente para ellos la satisfacción es que se sienten... Que son niños de 5 años, algunos. Hay niños de 5 años incluso y algunos más pequeñitos. Nosotros no solemos sacar tan pequeñitos, a lo mejor en otros desfiles sí, pero es verdad que luego ellos... Es que los niños todo esto lo gestionan muy bien. Sí, la verdad es que... Bueno, pues vamos.